Su hija no parece el tipo de mujer sensible que reaccionaría ante un abordaje normal. Voy a ignorarla. Ignorarla. Solo usted sabrá de mis intenciones reales. Quiero servirte yo mismo esta noche. Esa no es una tarea muy apropiada para un rey. No estoy aquí como un rey, sino como un novio enamorado. Desde el día en que la trajiste aquí a Palacio, siempre supe que seríamos grandes amigas. Ojalá no la hubiera traído. ¿Qué dijiste? Nada, mi amor. Es que a veces creo que confías demasiado en Junette. Eso es todo. ¿No debería? Estás besando a la madre de la gran esposa real. ¿Y tú? Estás besando al mejor macho de este palacio. Lo sé. La princesa Genutmire siempre confió mucho en ella. Porque Junette es falsa. Ella hace bien su papel de buena amiga. Pero no me engaña. Brindemos por nuestra felicidad y por el futuro de Egipto. Que él sea aún más próspero y fértil como nuestro amor. Por el nuevo tiempo de gloria. Venga conmigo, rápido. Usted tiene que verlo con sus propios ojos. Me costó decirlo, pero será mejor así. ¿De qué estás hablando? En el santuario. Solo viéndolo podrá creerlo. Estoy completamente entregado a ti. Entrega tu corazón también. ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Bebiste? ¿Ingeriste algo que afectó tu juicio? No. Y mi intención fue muy buena, maestro. Solo quise... ¿Qué haces aquí? Moisés me invitó y papá me autorizó. Voy a ayudarlos a cuidar el rebaño. Pensé que con tu hermana cerca no corremos el riesgo de hacer algo de qué arrepentirnos. ¿Dónde está mi hija? Vengo de su cuarto y la cama aún está tendida. No vi a la señora Nefertari esta mañana. ¿No volvió del cuarto del rey? Espero que ella sepa lo importante que es mantenerse pura para la noche de bodas. Nefertari sabe comportarse muy bien. ¿Qué te parece que la futura reina de Egipto haya dormido con su prometido antes de la ceremonia de bodas? Me pareció fantástico. Disfruté cada instante. Basta, Ramsés. Estoy hablando en serio. ¿Estás solita? Así me gusta. Bueno que llegó. La señora Naila estaba sospechando y la reina ya viene. Ayúdame a cambiarme de ropa rápido, Karoma. ¿Pasó toda la noche con el rey? Sí, y fue maravilloso. Además de la cena, ustedes, ¿cómo decirlo? ¿Adelantaron alguna otra cosa? Si me entiende. Solo diré que mi futura reina es aún más maravillosa de lo que imaginaba, si es que me entiendes. Perdí la cabeza, no resistí. ¡Por los dioses! ¡No! ¡No, por favor! Tienes una linda esposa. Dígame. Y un bello hijo. Sería una pena que algo malo les pasara, ¿no crees? Deja a mi familia fuera de esto. Eso depende de ti. Tienes 2 días más. ¿Dónde está Yaque? ¿Yaque? ¡Quédate aquí! ¡No! ¡Cierra la boca! ¡Suéltala! Si te acercas, ella se muere. ¡Yaque! Espera. Suelta eso, es solo una niña. Estaba sola y hace tiempo que no veo a una mujer. Déjala, por favor. Es mi hermana, por favor. Podemos hacer un intercambio. No, no. Déjalas en paz. Vete. Un pastor miserable como tú cree que me puede enfrentar. Te voy a enseñar a no meterte conmigo, pastor inmundo. Ven aquí, cobarde, ven. Quiero ver si eres hombre. Ven.
aquí, vagabundo. ¡Vete! ¡Vete y no vuelvas nunca más! ¡Largo! ¡Largo! ¿Cómo está? Tranquila, hermano, tranquila, mi amor. Ya pasó. Ven aquí ya, que yo te llevo. Ven. Ven aquí. Debo encontrar la forma de ver a la divina. Tienes prohibido salir de casa. Si desobedeces, sobre todo para encontrarte con esa mujer, no sé qué haría, papá. ¿Qué puedo perder? Dime. Él ya me castigó de la peor forma posible. ¿Y cómo pretendes ir a la aldea sin que nadie lo descubra? Aún no lo sé. Pero tú me vas a ayudar. Yo no quiero meterme en problemas, Betania. Ayada, por favor, estoy desesperada. Si no hago algo pronto, voy a morir seca y sin marido. Tienes que ayudarme, por favor. Quedé encantada con el ajuar que mi suegra está preparando para mí. Todo está impecable. Usted va a ser la novia más linda de todo Egipto. Más bella que la propia diosa Isis. Tu alegría hoy es contagiosa, hija mía. Creo que tanta felicidad no tiene que ver solamente con los preparativos de la fiesta. ¿Me contarás cómo estuvo anoche? Fue perfecto. Sé que volviste a tu cuarto esta mañana. Es que acabé adormeciéndome y Ramsés no me quiso despertar. ¿Solo eso? ¿No hubo nada diferente? Aparte de la cena espléndida y la compañía maravillosa de mi prometido, ¿qué más pudo haber sucedido? Yo quiero que sepas que siempre estaré a tu lado, hija mía. El día está lindo. Pide un baño en la piscina. ¡Ay, qué gran idea! ¿Crees que lo haya descubierto? No tengo duda. Ay. Ahora cuénteme, señora. Estoy muerta de curiosidad. Caroma, Ramsés fue tan cariñoso conmigo. Él me hizo sentir cosas de otro mundo. Yo no sabía que los dioses habían inventado algo que daba tanto placer. Ay, yo aún no puedo creer que haya tenido el valor. Ni yo. Parece un sueño. Pero hoy al despertar me sentí culpable. ¿Se arrepintió? No sé, yo estoy un poco confundida. Creo que no actué correctamente. Era mejor esperar. Pero ya que no esperó, no viva martirizándose. Pronto será el día de la boda y nadie va a saberlo. Sí, tienes razón. Sabe que jamás traicionaré su confianza. Si quiere contarme un poco más de detalles, estoy lista para oír. Caroma, déjame contarte, Ramsés. ¿Qué sucedió? Ella no se siente bien, tiene que descansar. ¡Llévala al cuarto! ¿Qué sí, le pasó a Jackie? Fue atacada por un hombre. ¡Qué horror! Oh, ¡pobrecita! Sí. Gracias a Dios llegamos a tiempo para evitar lo peor y Moisés logró ahuyentar a ese hombre. Voy a llevarle un poco de agua. Sí. ¿Qué sucedió? Un hombre atacó a Jackie y Moisés la defendió. ¿Y ella cómo está? Parece que está asustada. Vamos. Ada, llegó la hora. Si preguntan por mí, inventa cualquier cosa. Betania, estás loca, no puedes. Ay. ¿Estoy interrumpiendo? Si estoy interrumpiendo, puedo oírme. Lo que interrumpían eran las ganas de verte. Te traje un regalo. ¿Para mí? No se lo ceja. Es para mí. Se ve deliciosa. Es una compota de higos con miel. Yo la hice. Se me hace agua la boca. Solo que no sé si la obra sea el lugar indicado para... Pues sí, no debí haberla traído, pero no resistí. Quería mostrártela. Y no es para comer ahora, no traje cuchara. Fue para hacerte agua la boca y ya. Es otro motivo... para verte esta noche. Escuchen, creo que es mejor que terminen con esa charla melosa antes de que nuestro amigo Apuki decida terminarla de tajo.
acá, tengo sed. Hablando de eso, tú podrías matar otro tipo de sed que tengo. Y hablando de matar, yo prefiero morir antes de hacer eso. Me gusta tu atrevimiento. Un día me ocuparé de él. ¿Quién fue el desgraciado que tomó mi látigo? Si no aparece, ustedes lo van a pagar. ¡Y lo van a pagar caro! Si no saben con quién están lidiando, ¡van a saberlo ahora! ¡Voy a acabar con cada...! ¿De qué te estás riendo, apestoso? ¿Fuiste tú o no? ¿Dónde está el látigo? Yo no lo tomé. ¡Sí! ¡Tomaste mi látigo! Si mi hijo está diciendo que no fue, es porque no fue él. Será mejor resolver esto con calma. ¡Qué calma ni qué nada! ¡Devuelve el látigo! ¿Dónde está el látigo? ¿Cómo está el agua? ¡Ay, deliciosa, Karoma! Vete, Karoma. Yo cuido a tu señora. Tenemos que hablar sobre lo que pasó anoche. No bromees. Desperté preocupada. No debíamos haber hecho... Claro que sí. Hace mucho tiempo que nos debíamos eso. ¿Recuerdas cuando jugábamos a ver quién aguantaba más tiempo debajo del agua? ¿Cómo olvidarlo? Yo ganaba siempre. Creo que no lo estás recordando bien. ¿Hacemos la prueba? Quiero. Uno. Dos. Tres. Y... ¿Jugando mucho? Ahora trabajo. Le ayudo a mi papá a hacer joyas. ¡Qué importante! ¿Pero todavía te gusta jugar? Un poco. ¡Ay, lo sabía! ¿Y Leila, cómo está? Está bien. Es una vida diferente, pero al menos estamos juntos. ¿Vienes a ver a tu padre? Sí. Si no es mucha molestia, quería saber si puedo dejarlo aquí un poco. No tiene muchos amigos en la villa y... extraña mucho a los otros niños. Claro, no hay problema. ¡Chivali! Hola, Bezalel. ¿Jugamos? Puedes ir, hijo. Anda, ve a jugar. ¿Segura de que no hay ningún problema en que se quede aquí? Quédate tranquilo. Bezalel conoce a las otras siervas. Él estará bien. Muchas gracias, Karoma. De nada. Y háganme espacio. Vamos a jugar. Ay, esto va. Tuve tanto miedo, papá. Fue horrible. De no haber sido por Moisés. Hijo. No pienses en eso. Ya pasó. Estás en casa ahora. Nada malo te va a suceder. Tus hermanas te van a cuidar. Gracias, hija. Mi pequeña, vas a estar bien. Te voy a hacer un caldo de carne de carnero con papas, como a ti te gusta. Hija, procura descansar ahora. Papá.
Gracias a Dios llegaste a tiempo para evitar que le hicieran daño. ¿Estás seguro de que no era alguien de aquí? Sí, seguro, señor. Era un forastero. Desgraciado. No sé lo que haría si lo tuviera frente a mí. No se preocupe. Ya debe estar muy lejos ahora. Ese pozo es un lugar de paso para viajeros. Siempre fue muy peligroso. La culpa fue mía, señor. Yo invité a Jack a ir con Sipora y conmigo. Una oveja se separó. Fuimos a buscarla y no me di cuenta de que Jack se había quedado sola. No, Moisés. No te responsabilices por la maldad de los otros. De no haber sido por tu presencia, creo que algo peor hubiera sucedido. Pero aún así me siento culpable, señor. Pues entonces, divide la culpa conmigo. No es fácil proteger a todas ellas solo y tú me has ayudado mucho desde que llegaste. Te estoy muy agradecido. Gracias, señor. Yo había dejado mi espada aquí y usé el cayado. Ay, Moisés. Cayado o espada, no importa. Tú llevas contigo algo mucho más poderoso. Dios estaba contigo. Hasta ahora todo salió mal con el hombre que dijiste que me iba a casar. ¿Estás segura? ¡Claro que lo estoy! ¿Acaso ya vine a invitarte a mi boda? ¿Oraste a la diosa Ásera? Todas las noches le rezo al amuleto. Entonces tenemos que apelar a una sacerdotisa. Y tal vez tengas que hacer una ofrenda. ¿Ofrenda? La reina del cielo y la tierra vela por la fertilidad y prosperidad de su pueblo. Por eso, las sacerdotisas de Ásera ofrecen su cuerpo a extraños. Es un ritual sagrado que trae la energía femenina a su pueblo y lo mantiene fuerte y fértil. ¿Estás hablando de lo que hacen las prostitutas? No, se trata de algo ritual, no de un simple comercio vulgar. El pago que estos hombres ofrecen a cambio de estos favores va para el templo. Pero no soy una sacerdotisa. ¿Qué puedo ofrecer? Antes necesito saber si estás dispuesta a seguir adelante. Haré lo que sea necesario para que Moisés sea mío. ¡Quítate del medio! ¡No lo haré! Piensa bien lo que vas a hacer. Fui yo quien tuvo tu látigo, Apuki. ¡Mentira! ¡Estás diciendo eso para proteger a este apestoso! Tu problema ahora es conmigo. Y ahora, ya tienes dos látigos. Son suficientes. Ahora. Y nunca más vuelvas aquí. Tú también. No habrá más agua para los esclavos. ¿Qué? No vengas más a la obra. No quiero que... Vendré cuantas veces quiera. Ya fueron a mi casa hoy. Me dieron dos días. Yo deja voy a pagar de hablar y escucha. Veme en la noche, en la casa de Zenith. Hasta entonces. ¿Para qué? Ve y lo sabrás. Si no vas, te buscaré en tu casa. Vámonos. Mira eso. ¿Qué vas a hacer, Aníbal? La hija de Jethro anda sola en la calle del comercio. Déjame en paz. ¿Nerviosa? Déjame pasar o voy a gritar. Calma. Hasta eso es bonita. ¿Por qué molestas a la muchacha? ¿Qué pasa? ¿Crees que solo tú tienes derecho a divertirte con las hijas de Jethro? ¡No digas eso! ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Y ustedes dos? ¿Qué está sucediendo aquí? Nada, padre. Es mi hermano que está de mal humor, pero ya nos arreglamos. ¿No es cierto? ¡Qué tontería! Será mejor que los dos vuelvan al trabajo. ¡Vamos, vamos!
Por lo visto, el juego está divertido. Ay, eso es. ¿Qué está haciendo aquí este apestoso? Por favor, señora, no hable así delante del niño. No quieres tener problemas conmigo, Karuma. Es solo un niño, señora. ¿Y qué? ¿No pensaste que puede contaminar a los otros niños? ¿Qué va a pensar el rey? ¿Dónde está tu madre? ¿Mi mamá? ¿Tienes más de una? En la villa. Exactamente, donde tú deberías estar también. Allá es tu lugar, no aquí entre los nobles egipcios. Pare con eso, Junet. El chico se queda. Tú no mandas en el harén. Por ahora. Espera y verás. Quiero a mi papá, Karuma. Hasta que por fin logré acallar el calor intenso de nuestra noche pasada. Por favor, cambia de tema. No puedo. Inventa otro asunto tú. No, voy a hablar de lo mismo. Se trata de esto. No lo vamos a repetir. Ya sabes, hasta después de la boda. Pero entonces ya debemos casarnos. Es urgente, ahora vamos. No, basta. Es inútil que me hagas reír, pero es en serio. Solo hay una cosa capaz de hacerme callar. ¿Qué? Un beso. En vez de hacer filas de piedras del mismo color, podrías hacer filas de piedras coloridas. Bezalel me dio la idea para un collar que estaba haciendo para el señor Orsacón. Es verdad. Hijo, ¿qué sucede? ¿Por qué estás llorando? Discúlpeme, pero no pude evitarlo. ¿Se lastimó? ¿Fue eso? Él no se lastimó, pero creo que fue peor. ¿Tiene algo que ver con la dama de la princesa? La señora Junet le dijo cosas que no se le dicen a un niño. Les pido perdón. No tienes que disculparte. Yo debí haber escuchado a mi esposa. Ella me advirtió que no lo dejara en el harem. Esa mujer es terrible. Sí. Papá, quiero irme a casa. Ya nos vamos, hijo. Me ya tengo nos vamos. Que ir. Discúlpeme una vez más. No tienes que disculparte y muchas gracias por traerlo hasta aquí. Siento mucho haber animado a Bezalel a jugar en el harem. Yo también creí que Leila estaba exagerando. Muy pronto el abuelo te irá a visitar. Y no escuches lo que esa mujer malvada te dijo, sea lo que sea. Tú eres el niño más increíble que conozco. ¿Eh? Será mejor irnos ahora. Está bien. Gracias, papá. Vayan en paz. Adiós. Vamos a ver. Ay, Tamar, ¿cómo le cuesta conciliar el sueño? Con Oseías es lo mismo. Qué bueno que se durmieron. Hija, ¿qué pasó? Ese desgraciado de Apuki. ¿Qué fue lo que hizo? Casi azota a Nadab. Y la culpa fue mía. ¿Terminó así? Apuki no hizo nada. Los hombres aparecieron y fueron a hablar con él. Baruch Adonai. Lo peor es que estoy segura de que Apuki se va a querer vengar. ¿Pero qué se te metió en la cabeza para esconder el látigo, hija? No sé, madre. Fue irresistible. Creo que ese látigo simboliza tantas cosas. Hice muy mal. Por lo menos lograste impedir que ese monstruo le hiciera algo malo a Nadab. Si no hacía eso, me iba a arrepentir el resto de mi vida. ¿Y no tienes que regresar a la obra? No. Lo peor es que ahora los esclavos se quedarán sin agua. Y la culpa es toda mía, madre. Ay, hija, no te preocupes. Tu padre va a arreglar eso. Thank you.
No, 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 no. ¿Y las joyas? Las guardaste en el baúl, papá. Aquí no hay nada. ¿Por qué todo está tirado, tía? ¿Qué está pasando? Lo siento mucho, querido. Cuando llegué aquí, el baúl ya estaba abierto y todo desordenado. Alguien robó las joyas. ¿Nuestras joyas? ¿Cómo está ella? Aún está mal. Pero va a estar bien. No lo entiendo. ¿Cómo alguien puede pensar en hacerle daño a una niña? Ni yo. Pero tú estabas ahí para protegerla. Moisés. Fuiste muy valiente. Voy a limpiar el establo para ver si yo... ¿Qué pasa? Moisés, él está muy enojado por lo que pasó. Es normal, todos lo estamos. Ya dirá yo. Yo sé que no debería estar pensando en esto ahora, pero... ¿Qué debo hacer para llamar su atención? ¿No dicen que a un hombre se le conquista por el estómago? ¿Y si le cocinaras algo especial? ¿Tú crees? Yo te ayudo. Mejor así. Esta es la única pieza que quedó. ¿Y ahora, papá? No sé qué vamos a hacer, hijo. Pero lo vamos a arreglar. ¿Está bien? Hola, Uri. Vine a buscar el arete. ¿Está listo? ¿Algún problema? Entra, por favor. ¿Qué sucedió? Nos robaron, Judith. Se llevaron todo. No puede ser. Alguien entró a casa y se llevó todas las joyas que Uri había confeccionado. No me digan eso. Lo siento mucho. Estas fueron las únicas joyas que quedaron. Arreglé tu arete y... lo dejé en otro lugar para que no se mezclara con las joyas del mercader. Quedaron perfectos. Gracias. Si puedo ayudar en algo, solo díganme. Bueno, ya me voy. Gracias una vez más. ¿Qué hago ahora, Abigail? Todo el material usado en la confección de las joyas era del señor Orsocón. Seguramente él me exigirá que le pague todo. Estoy perdido. ¿Crees que el pan de canela haya quedado bien? Lo hiciste todo muy bien. Calma, no puede salir mal. Sipora, ¿por qué estás cocinando hoy? Siempre dices que prefieres los animales y no a las ollas. Ay, Erusa, ¿cuál es el problema? Me dieron ganas. ¿Ya te va a comer con nosotras? No, Damarina le llevó un caldo que preparé. Sí, es mejor que descanse. Sí. ¿Se lo tomó? Sí, y papá se quedó con ella. No imagino por lo que nuestra hermanita pasó. Casi fue deshonrada. ¿Ah? Hablando de deshonradas. No la provoques. ¿Dónde estabas, Betania? Papá te prohibió salir de la casa. ¿Y no puedo ir al patio? ¿Hacer qué? Yo le pedí que colgara la ropa. Sí, por ahí el pan. ¡Ay, el pan! ¿Está todo bien? Ese pan se ve excelente. El olor también es excelente. ¿Estás loca? ¿Y si tienes que ofrecer tu pureza? La vidente me explicó que basta usar un poco de vino y mi marido no se dará cuenta de que ya no soy virgen. ¿Sabías que hay sacerdotisas que se han casado? Después de entregarse a extraños, la diosa hacerá la entrega a sus seguidores lo que ellos desean. No creo que tú tengas el valor.
Espero que no lo necesite, pero si no hay otro remedio, haré cualquier cosa para tener a Moisés junto a mí. ¿Por qué hay tanta gente mala en el mundo, papá? Sí, hija. Son personas que se perdieron de Dios. Yo no quiero estar perdida. No. No te preocupes por eso. Dios te salvó. Dios te protegió hoy. Te libró de un gran mal. Mientras estemos con Él, no tenemos nada que temer. Fue Dios quien nos envió a Moisés, ¿verdad? Yo creo que sí. Quisiera que se quedara para siempre. Jerusa dice que Damarina cree que sí, Pora lo quiere. ¿No sería bueno si fuera verdad? Lo sería. Me gustaría tener una fiesta de bodas, pero si Pora solo pelea con Moisés. No entiendo a los adultos. ¡Vengan! ¡Vengan todos! ¡La comida está lista! ¿Y ya qué? Se durmió. Sí, Pora cocinó hoy. ¿Eso por qué? Porque tenía ganas. Y después de lo que hizo Moisés, pensé que él se merece algo especial. Ojalá te guste. Señor, te agradecemos por el alimento en nuestra mesa y también por haber guiado a Moisés hasta nosotros para que protegiera a mi hija hoy. Amén. 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 Fuiste todo un héroe, Moisés. Contigo aquí nos sentimos más protegidas. ¿El pan te gustó? La masa podría estar más suave. Para mí está excelente. ¿Y para mí? Está delicioso. Gracias. Parece que fue ayer cuando corrías por este palacio, jugando en el harem con los otros niños. Y hoy eres el soberano de Egipto. Buenos tiempos aquellos en que no necesitaba preocuparme por nada. Pronto, además de un reino para preocuparte, tendrás una familia, esposa, hijos. Y puedo decir que una reina requiere mucha atención. Y ella la tendrá. Nefertari será la reina más mimada que Egipto haya conocido. Disfruta bastante este momento, porque cuando lleguen los hijos, tú no serás el dueño absoluto de tu amada. No me importa, madre. Yo quiero llenar el palacio de niños. Me va a encantar. Ah, madre. Nunca fui tan feliz. Para que esta felicidad sea completa, solo falta mi hermano aquí. No te preocupes por Moisés. Piensa en tu mujer y en los hijos que ella te dará. Te aseguro que con todo Egipto para gobernar y una familia nueva, no podrás pensar en otra cosa. Seguí tu consejo y preparé avestruz rellena de semillas de girasol. Al rey le encantó. ¿En serio? Nunca pensé que una receta mía fuera a volar tan alto y eso, que la avestruz ni vuela. Si voló alto, no sé. Pero llegó al estómago real y llegó muy bien. Gaiji, dijiste que hablaríamos sobre la posibilidad de trabajar aquí en mi tiempo libre. Pues sí, Simut. Necesito encontrar un buen asistente con urgencia. Ya convoqué candidatos en todo el reino. ¿Ya hablaste con Pacer sobre esto? No, pero sería mejor que tú lo hicieras, ¿no? Yo no quiero perjudicar a tu maestro. No, pero no lo vas a perjudicar. Paso mucho tiempo allá sin hacer nada y podría hacer las dos cosas también y eso me haría muy feliz, Gaiji. Es que necesito a alguien de tiempo completo en la cocina, Simut. No sé si funcionará, pero voy a pensar en el asunto. ¿Y aquel problema del amigo de tu amigo? ¿La traición? Sí. Continúa igual. La mujer engañando, mi amigo sin saber lo que ella hace y yo sin saber cómo ayudar. Sí, es una situación muy difícil y complicada. Mi amigo no merece una mujer como esa, Gaiji. Espera.
¿Es mujer de tu amigo o del amigo de él? Lo dije mal. ¿Qué dije? No. Ay, estoy confundiendo las amistades también. Es natural. Tal vez ya te sientas amigo del amigo del amigo del amigo. Ah, tal vez eso. Ah. Eso es cierto. ¿Y si él viera la traición de su esposa con sus propios ojos? Ah, pero ya intentó eso. Y creo que no funcionó. ¿Crees que deba seguir intentando? Eso sería lo mejor. Pero si el amigo del amigo no es violento, ¿no sería bueno que terminara en tragedia? No, él no es violento, no. Es decir, nunca se sabe. Los problemas de amor dejan a la gente diferente. Eso es verdad. Sí, yo ya fui diferente por culpa del amor. ¿Se robaron todas las joyas? Solo dejaron mis aretes, que estaban en otro lugar. ¿Y él reparó los aretes? Los reparó y no cobró nada. Uri está desesperado. Hace mucho tiempo que no robaba nada por allá. Debe ser gente de fuera. Es lo más probable. No es posible, Uri. ¿Estás seguro? ¿Ya buscaron allá adentro? Sí, ya revisé todo. Ay, Dios, ¿quién pudo hacer una maldad como esta? Alguien que sabía de las joyas. Alguien que también sabía que estaríamos trabajando y que Uri y Bezalel habían ido a Palacio. No puedo imaginar quién pudo haber sido. No tenemos enemigos aquí. Solo le comenté que estabas trabajando aquí a personas de confianza que nos quieren bien. Nadie más sabía de eso. Te equivocas, Leila. Mucha gente de la calle del comercio sabía que yo estaba haciendo las joyas para el señor Orsocón. Él mismo se encargó de contar que eran confeccionadas por un antiguo joyero del rey. Entonces pudo haber sido cualquiera. Y nunca vamos a poder saber quién fue. Bueno, lo mejor por hacer es explicarle de una vez lo que pasó. ¿Y si él no lo entiende, Leila? Él lo va a entender. No pienses así. ¿Dónde tenía la cabeza? Fue una irresponsabilidad mía salir de la casa y dejar las joyas. Tú no podías adivinar, Uri. ¿Y ahora? ¿Qué voy a hacer para pagar todas esas piedras? Yo te ayudo a pagar. Ven acá, hijo. Muchas gracias. Gracias. Lo vamos a resolver juntos, hijo. Juntos. Voy a ver cómo está Jaque. Si está despierta, guarde un pedazo de pan para ella. Está bien. Iré al establo a ver a la oveja que se separó. Creo que se lastimó una pata. ¿A dónde vas, Betania? Yo voy a salir a respirar aire fresco. Aquí también puedes respirar. ¿Por qué no aprovechas? Tu trabajo es cuidar a las ovejas. Ay. ¿Puedes ver esto? Es una semilla de datilera. En caso de que pudiera verse a sí misma, tal vez se consideraría pequeña e inútil. Pero aún así, ella no cuestiona la voluntad de Dios y cumple lo que le fue destinado. Mira, ¿sabías que si nosotros plantamos un retoño de esta palmera, muy pronto estará dando frutos? Pero si usamos la semilla, puede tardar muchos años antes de dar frutos, ¿lo sabías? No. Aún así, a ella no le importa. Ella simplemente se deja brotar en la tierra. Ella brota y se convierte en eso que debe ser. Y como la semilla de datilera, Moisés, nosotros debemos continuar creyendo, continuar, hasta que nos convirtamos en aquello que Dios ha planeado para cada uno de nosotros. Pasan cosas en la vida que tienen un significado mucho mayor que el que nosotros podemos ver ahora. ¡Sí!
La semilla de datilera. Las ovejas no quisieron saber de mí y solo me queda ella para conversar. ¿Interrumpo? No. ¡Ey! Moisés, no tienes la culpa. Yo te seguí y dejé a Jacques sola. Es como tu padre dijo. Nosotros no debemos sentirnos culpables por la maldad de los otros. Sí. ¿Y de qué estaban hablando? La semilla y tú. Ella me estaba hablando de esos planes que Dios tiene para mí y que no debería huir de ellos. ¿Por qué? Tuve mucho miedo hoy. ¿Miedo? Pero fuiste muy valiente. Temí por Jacques, pero cuando ese sujeto te miró a ti, yo sentí un terror aún mayor. Tuve miedo de perderte, Zipporah. No sé si yo te agrado o si me odias, pero el hecho es que yo te estaba ignorando a propósito para intentar descubrirlo. Solo que ya no puedo esperar más. Tengo que saber qué es lo que sientes. ¿Estabas haciendo todo eso a propósito? ¿Jugabas conmigo todo este tiempo? ¿Y qué querías que hiciera, Zipporah? Tú no me dices... Espera, Moisés. Tú me besas. ¿Te metes en mi cabeza de una forma que no puedo ni pensar? ¿Y luego decides hacer de cuenta que no te importo ni un poco? ¿Qué piensas que soy? Yo pienso que eres una mujer linda. Eres terca como una mula, pero eres la mujer más linda que haya visto en toda mi vida. Si dejaras de ser esa fiera salvaje, por lo menos un poco, te diría que te amo con locura y que quiero casarme contigo. ¿Qué dijiste? Que te amo con locura y que quiero casarme contigo. ¿Entendiste ahora?